Bueno, pues mi ponencia va del tratamiento que hacemos de los datos que cogemos de las ciudades para evaluar la sostenibilidad energética urbana, es decir, para poder cuantificar de manera sencilla cuánto es sostenible es energéticamente una ciudad. En cuanto al evento, me parece una buena oportunidad de juntarnos y de compartir experiencias y de ver qué cosas se están haciendo con los datos, que es una de las cosas más interesantes actualmente, puesto que datos hay muchos, lo importante es ver qué se hace con ellos y qué información podemos trasladar a la ciudadanía de los resultados del análisis de esos datos. Yo animaría a la gente a venir a este evento para poder compartir ideas y para poder pasar un rato agradable y tomarse unas cervezas. Y gracias a la gente por venir. Bueno, yo voy a presentar los trabajos que estamos realizando en nuestro grupo de investigación de la Universidad de Málaga, que lo que hacemos es recoger datos de la ciudad de distintas fuentes con la intención de evaluar la sostenibilidad energética urbana, es decir, ser capaces de cuantificar cuánto es sostenible desde el punto de vista energético es una ciudad. Me vais a permitir que antes de empezar a decir qué es lo que hacemos en Málaga, dar algunos datos, unas pinceladas de qué es lo que está pasando en las ciudades a nivel global. Actualmente el 50% de la población mundial vive en ciudades, se espera que para el año 2025 más del 70% de toda la gente del planeta viva en ciudades, por lo tanto somos los responsables del 3/4 del consumo mundial de energía y también somos los responsables de la misma cantidad de generación de residuos, es decir, los problemas de cambio climático y los problemas de la calidad de vida en las ciudades los estamos generando sobre todo los que vivimos en las ciudades y por lo tanto creemos que es en las ciudades donde tenemos que actuar más rápidamente si queremos revertir esta situación. Bien, es verdad que también las ciudades son concentración de conocimiento, como estamos viendo hoy, tecnologías, también centro de intercambio, actividad económica. Tenemos que conseguir que las ciudades sigan siendo eso y al mismo tiempo que mejore la calidad de vida de las ciudades. Lo primero que tenemos que plantearnos es qué tipo de ciudad queremos. Todas estas aglomeraciones y esta cantidad de gente viviendo en las ciudades y consumiendo energía está produciendo una serie de pérdida de calidad de vida en las ciudades que podríamos resumir aquí, ¿no? Pérdida de espacio público, dispersión y especialización de usos, supremacía del transporte privado sobre el transporte público, contaminación del aire, etc. Nosotros nos planteamos que si estudiamos la ciudad como un conjunto, como un sistema termodinámico que podemos evaluar como un organismo vivo en el que pudiéramos evaluar qué flujos entran y salen de la ciudad, pues veríamos que la ciudad está en el centro de todas las actividades que se realizan en ella. De manera que creíamos que si estudiamos cómo se consume la energía en la ciudad y de dónde viene esa energía, podríamos cambiar la forma de configurar la ciudad. Si cambiamos la forma de producir y consumir energía, y la gente es consciente de eso, podemos cambiar la fisonomía de las ciudades. De manera que hemos hecho un estudio y hemos pensado, bueno, qué cosas, de qué forma se consume energía en la ciudad, quién la consume, para qué, qué consecuencias tiene, qué efectos produce en la ciudad. Hemos ido recogiendo distintos datos de la ciudad, de distintas fuentes, y hemos ido elaborando eso que tan de moda está, que es la sostenibilidad energética urbana. Si hacemos caso a lo que dicen los organismos internacionales de que es una ciudad energéticamente más sostenible, pues es una ciudad que es capaz de producir más energía de la que consume dentro de la propia ciudad, que es mucho más eficiente en ese consumo de energía, que utiliza las energías renovables para producir la energía que consume y, por lo tanto, que aumenta la sostenibilidad energética, cosa que actualmente en las ciudades no estamos haciendo, como ahora veremos. Si miramos qué es lo que está pasando ahora en la Universidad de Málaga, nosotros hemos identificado 13 indicadores, 13 nada más, que nos hablan y que nos cuantifican la sostenibilidad energética y que son estos que veis aquí, ¿no? Y también lo que hacemos es hacer una distribución en un diagrama radial en el que cada indicador le damos un peso, de manera que si está muy mal, si está entre 0 y 20 le damos muy mal y si estuviera por encima del 80% pues sería una calificación de excelente. De manera que cada uno de esos parámetros evaluamos si
son sostenibles o no en la ciudad, ¿no? Bueno, pues si vemos los indicadores de Málaga para el año 2015, pues vemos que en rojo tenemos unos cuantos de los que llamamos básicos, en naranja, que es por encima del 20%, tenemos alguno más en amarillo, solamente uno llega a alcanzar el nivel de bien, que es parecido al 70%, y aquí en el anillo exterior vemos la calificación general de Málaga, que como veis está entre el 20 y el 40%, es decir, tenemos una sostenibilidad energética mala en Málaga. Con una valoración global de 32 puntos dentro de la escala que nosotros hemos considerado, ¿no? Bueno, ¿y a qué se debe que tengamos tan mala calificación en la sostenibilidad energética en Málaga? Pues, bueno, si vemos cómo ha evolucionado en los últimos años, el resultado es parecido. Parecía que íbamos a mejorar un poco en los años de la crisis, pero la crisis parece que ha pasado. Estamos volviendo a aumentar el consumo de combustibles fósiles en la ciudad, estamos volviendo a disminuir la calidad de la ciudad, estamos volviendo a disminuir la sostenibilidad energética. Algunos datos del consumo final de energía en Málaga que llaman la atención. Pues en Málaga el 75% de toda la energía que consumimos es combustibles fósiles. En electricidad solamente consumimos el 24% de la energía total de la ciudad, muy poco. ¿Que no la producimos aquí? Puesto que en renovables local no llegamos al 1,5%. Es decir, toda la energía que consumimos la traemos de fuera, tanto la eléctrica como la energía por combustibles fósiles. De esos 75% de combustibles fósiles que consumimos, el 61% corresponde a transporte y movilidad privada. ¿Vale? Muy poco de ese porcentaje es transporte público. En Málaga tenemos matriculados casi 400.000 vehículos, la mitad prácticamente diésel, la mitad de gasolina, mientras que el número de vehículos eléctricos matriculados en Málaga son solo 158. Somos de las ciudades en que más personas se desplazan al trabajo en vehículo privado, una de los que tiene índices mayores de España. El 75% de la población en Málaga va a trabajar en vehículo privado y sin embargo usamos muy poco el transporte público, solamente el 12% va a trabajar en transporte público. La diferencia hasta el 100% es la gente que va a pie o en bicicleta. ¿Vale? Luego, es normal que salgamos mal en el índice de sostenibilidad energética. Además, solamente producimos en la ciudad el 1% de toda la energía que consumimos en forma de energías renovables, y además la dependencia energética del exterior, es decir, prácticamente el 100% de la energía que consumimos la tienen que tener de fuera. Desde el punto de vista de todos los paradigmas que pone la ONU y los organismos internacionales en sostenibilidad energética urbana, pues estamos mal, ¿no? Esa es la conclusión. ¿Tiene arreglo? Claro que tiene arreglo. Ciudades como Ámsterdam han hecho un plan, empezaron en el año 1208 a hacer un plan para que en el 2025 sea una ciudad libre de emisiones, no haya contaminación en la ciudad, y se han puesto a hacerlo, pueden hacerlo. El problema es que Ámsterdam, como dice el arquitecto en un libro que yo recomiendo leer, que se llama Ciudades para la Gente y que habla de la ciudad para las personas, y que dice que una ciudad debe ser vital, segura, sostenible y saludable, pues ya después de la Segunda Guerra Mundial, las áreas que habían quedado en Ámsterdam de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y que habían quedado sin edificaciones, ellos ya se plantearon, después de la Segunda Guerra Mundial, se plantearon, en vez de volver a edificar en los sitios en los que habían quedado edificios destruidos, pues se plantean, junto con el arquitecto Aldo Van Eric, hacer ciudades de encuentro y hacer parques infantiles para disfrute de las personas. Y eso lo llevan haciendo desde el año, pues desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. De manera que no es de extrañar que Ámsterdam tenga ya un plan para hacer una ciudad perfectamente libre de emisiones en el año 2025 y aquí todavía no hayamos empezado. Como conclusiones de los estudios que hemos hecho aplicado a la ciudad de Málaga, me gustaría destacar dos cosas. La primera, no se puede actuar sobre lo que no se conoce. Necesitamos conocer qué calidad de aire tenemos, dónde consumimos la energía y en qué la consumimos para poder actuar. Cuantificar la sostenibilidad energética urbana a partir de análisis de datos energéticos y hacerlos públicos debería ayudarnos a reflexionar sobre cómo usamos la energía y a mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades.
Málaga actualmente es una ciudad energéticamente poco sostenible. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo para que mejore la calidad de vida de las ciudades. Pero solo será posible si lo hacemos entre todos. Al final la ciudad es lo que los ciudadanos quieren que sea. Y muchas gracias por su atención.